Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, los hábitos, esos pequeños compañeros de vida que nos acompañan día tras día, ¿qué tal si les damos un giro? Son como esas coreografías que repetimos una y otra vez hasta que se vuelven parte de nosotros mismos. Sí, así de importantes son. Por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado por qué siempre abrochas el cinturón de seguridad en el auto sin ni siquiera pensarlo? Es un hábito de acción, automático, sin esfuerzo, como un superpoder que todos tenemos. Pero, cuidado, adquirir nuevos hábitos no es tan fácil como preparar café por la mañana. Según el European Journal of Social Psychology, se necesitan 66 días, un camino no tan corto, pero definitivamente emocionante. ¿Y qué me dices del estrés? Ese invitado no tan amistoso que a veces se interpone en nuestro camino hacia la transformación. Según la Asociación Psicológica Americana, el 27% de las personas batallan con el estrés al intentar cambiar sus hábitos. Pero no nos dejaremos vencer por eso. Porque hoy, estilócrata, estamos aquí para descubrir cómo algunos pequeños pasos pueden llevarnos a grandes cambios. Adoptar hábitos diarios que nos hagan sentir más felices y saludables no es solo un sueño. Siéntate y toma nota de lo siguiente. Ah, pero antes, no olvides visitar estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Desconexión tecnológica. ¿Quién diría que soltar nuestros dispositivos sería tan difícil en estos tiempos? Pero, ¿sabes qué? Hay un mundo más allá de las pantallas. La Universidad de Sussex nos sorprende con datos impactantes. Una semana de desconexión y ¡boom! Las personas reportan sentirse un 18% más relajadas, un 13% más centradas y un 11% más conectadas con los que tienen al lado. La Universidad de California, en Irvine, nos trae aún más razones para soltar esos smartphones. Una mejora del 20% en la calidad del sueño. Y no es todo. La ansiedad baja un 14% y la función cognitiva se dispara en un 18%. Pero, alto ahí. Sabemos que adquirir nuevos hábitos lleva tiempo. Por eso, te proponemos un desafío. ¿Qué tal comenzar con unos pocos minutos de desconexión cada día? Una pequeña dosis para empezar a sentir los beneficios. Y recuerda, en cada hábito hay una decisión. Así que, ¿por qué no cambiar esa hora del desplazamiento infinito por media hora y dedicar el resto a algo más productivo? Como leer, por ejemplo. 2. Separa tu vida laboral de la personal. ¿Alguna vez te has sentido como si el trabajo se hubiera mudado contigo a casa? No estás solo. La Universidad de California tiene algo que decir al respecto. El uso desmedido de correos electrónicos fuera del horario laboral está ligado directamente con altos niveles de estrés y agotamiento. Y eso no es bueno para nadie. Pero no entres en pánico. La solución es establecer límites. Es hora de trazar esa línea entre el trabajo y tu tiempo libre. ¿Cómo? Con horarios y rutinas claras. Imagínate esto. Terminas tu jornada y ¡zas! Te lanzas a hacer las compras para la cena, das un paseo por el parque, te zambulles en el gimnasio o simplemente quedas con amigos. Suena bien, ¿verdad? Estas actividades no solo te ayudarán a marcar esos límites,
sino que también te darán una estructura en tus horarios, lo que se traduce en salud mental y física a tope. 3. Realiza una actividad al aire libre. ¿Sabías que la naturaleza es como una medicina natural para el cuerpo y el alma? Así es. Un estudio que acaba de salir en la revista Environmental Health and Preventive Medicine nos trae estas noticias. Caminar en la naturaleza no solo nos llena de aire fresco, sino que también nos regala una presión arterial más baja, una frecuencia cardíaca más calmada y adiós cortisol, la hormona del estrés. Pero eso no es todo, amigos. Hay más. ¿Sabías que salir al aire libre es como un super power up para el cuerpo? La exposición al sol nos brinda esa dosis de vitamina D tan necesaria para huesos y músculos fuertes. También potencia nuestro sistema inmunológico y fortalece el corazón. Entonces, ¿qué estás esperando? Es hora de salir. 4. Medita y respira. ¿Sabías que la meditación y la respiración consciente son como un abrazo para nuestra mente y cuerpo? Es ciencia pura. Un estudio reciente publicado en la revista JAMA International Medicine nos trae noticias increíbles. La meditación puede reducir la ansiedad en un 39%, la depresión en un 44% y el dolor en un 29%. Otro estudio, esta vez en la revista Psychoneuroendocrinology, nos sorprende con otra joyita. La meditación puede reducir la inflamación en nuestro cuerpo, la cual está relacionada con enfermedades serias como artritis, cáncer y problemas cardíacos. Increíble, ¿verdad? Y lo mejor de todo, puedes hacerlo en cualquier momento y lugar. Tan solo necesitas unos minutos para cerrar los ojos, enfocarte en tu respiración y dejar que la paz invada tu ser. 5. Mantén una vida saludable. ¿Quién dijo que cuidarse era aburrido? Todo lo contrario, porque cuando hablamos de alimentación, estamos hablando de una bomba de beneficios para nuestro cuerpo y mente. ¿Quieres saber más? Pues aquí vamos. Imagina esto: reducir el riesgo de enfermedades crónicas, fortalecer el sistema inmunológico y prevenir dolencias. Es como darle un escudo de invencibilidad a nuestro cuerpo. Porque una alimentación saludable también es el mejor combustible para nuestra mente. Más energía, concentración y productividad. ¿Qué tal una dosis extra de felicidad? Porque sí, comer bien también mejora nuestro estado de ánimo y reduce los síntomas de depresión y ansiedad. La adopción de hábitos no es un sprint. Es una maratón. Comienza con pequeños cambios diarios y poco a poco verás cómo esos hábitos saludables se convierten en parte de tu vida para siempre. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.